Seeing the world as another person sees it can be surprising, confusing, and delightful. Ver el mundo como lo ve otra persona puede ser sorprendente, confuso y maravilloso. Ver el mundo como lo ve otra persona puede ser sorprendente, confuso y maravilloso. También puede mostrarnos las limitaciones de nuestra propia visión del mundo, las cuales pueden diferir de manera. Vajon y el mundo como lo ve otra persona puede ser sorprendente, confuso y maravilloso. Auch so zu sehen, wie eine andere Person sie sieht, kann überraschend, verwirrend und erfreulich sein. Um die Welt zu sehen, zu einer anderen Person zu sehen, kann verrassend, verwarrend in ihr Leben. Taki sam sposób. Jak widzisz światopogląd narratora pierwszoosobowego, zamiast tego masz. Como viste al comienzo del video, hoy te mostraré una aplicación que es capaz de doblar cualquier tipo de video en su audio o en su voz a tu idioma nativo. Esta aplicación es extremadamente fácil de utilizar. Con unos pocos clics ya tendrás esta aplicación totalmente funcional y gratis en tu computadora. No necesitas instalar absolutamente nada ya que es una extensión de tu navegador, por lo que usarla será muy sencillo. Así que acompáñame en este video y no olvides suscribirte y darle like si te funcionó. Así que sin más, comencemos. Vale, entonces ¿qué nos permitirá hacer esta extensión? Fíjense que estoy en un video de YouTube en el idioma de inglés. Este video trata sobre un monólogo. En el mismo se ve una interpretación de este mismo monólogo con esta señorita. El video original está en inglés. Next in line. What is that? Are you actually going to buy that? Como ven, el video está completamente en inglés. Y si utilizamos la aplicación, lo que va a hacer esta es leer los subtítulos en español de nuestro video. De la misma forma, no solamente puede ser español, sino que puede ser cualquier idioma que te puedas imaginar. El siguiente en la fila. ¿Qué es eso? ¿Realmente vas a comprar eso? Oye, lo que sea que flote en tu bote. Señora, ¿qué quiero decir? Y como pueden ver, este sería el resultado de cómo sonaría en español. Por supuesto, no es una adaptación completamente fiel al audio original, sino que es una lectura de un bot que podemos configurar a nuestro gusto sobre los subtítulos del video. Esto nos puede ayudar muchísimo para videos como tipo documentales o videos extremadamente largos que estén en idiomas que no conocemos. Ahora miremos las opciones que tiene esta extensión en nuestro reproductor de YouTube. Si vemos en la parte de abajo, en la barra de opciones, tenemos el volumen desactivado, pero al lado derecho tenemos una bocina que es el panel de opciones de nuestra extensión. Aquí, ¿qué podemos hacer? Con un clic lo podemos activar y desactivar. En la pestaña que dice voz, podremos elegir entre muchísimos idiomas y no solamente eso, sino que podemos elegir si queremos que el género de la voz sea masculino o femenino y también entre estas habrán varias opciones, como por ejemplo el regionalismo de la voz, que sea español de España, de Ecuador, de Colombia, Chile, etc. La que tengo puesta es un español de Ecuador, pero miren lo que pasaría si cambio a otro tipo de español. Por ejemplo, si pongo esta llamada Salomé Natural Español Colombia. El siguiente en la fila, ¿qué es eso? ¿Realmente vas a comprar eso? Bien, ya se habrán podido fijar que la voz a veces no está totalmente coordinada con la velocidad del video. ¿Cómo configuramos esto? Volveremos a ir al panel de opciones y seguiremos explorando. Acá tenemos el idioma de los subtítulos, que por obvias razones lo dejaremos en español, y aquí viene la parte importante que es la velocidad de la voz. Si le hundimos clic, veremos una velocidad predeterminada y una velocidad máxima de la misma. Como la voz estaba quedando, vamos a subir un poco de este 80 a un 100 y veremos qué resultado tenemos. El siguiente en la fila. ¿Qué es eso? ¿Realmente vas a comprar eso? Ahora el audio se ve un poco más sincronizado con el comienzo de cada frase. Asimismo, pueden bajar también la velocidad para que sea mucho más entendible.
Aquí tenemos una opción muy importante, que es qué queremos que pase cuando la voz se está quedando atrás. Si queremos que se acelere la voz o si queremos que se ralentice el video. Si le damos en que acelera la voz, lo que va a hacer es que cuando esta se quede atrás del video, la siguiente ejecución va a ser mucho más rápida para llegar a donde esté el video, como en este ejemplo. ¿Serio sobre esos calzoncillos? ¿Puedes meter un dinosaurio en esos, Jesús? Dios, ¿por qué no? Si pierdes algo de peso o algo, me refiero a que mi tío es camionero y se siente extremadamente solo en los viajes largos, incluso el dejaría. Entonces, como pueden ver, ahí se puede ejecutar hasta un 140% más rápido para que se sincronice con el video. De lo contrario, también podemos elegir que se ralentice el video para que quede a la par con la voz. Pasar lo que usa. Lo siento. Soy malo. Sé que soy malo. Solo soy tan opinable. ¿O no? ¿Brownies vas a comprar una caja nadie dos? Entonces, como pudieron ver aquí, bajé mucho la velocidad de la voz y de esa manera también el video se va a ralentizar para quedar en el mismo tiempo. Podemos configurar el volumen de la misma y también podemos controlar el volumen que tenga el doblaje para sí mismo ponerla con algo del audio original. Luego de haber visto todas estas opciones, estarán preguntándose cómo vamos a instalar esta aplicación. Bueno, es muy fácil. Iremos a nuestro navegador y escribiremos lo siguiente. Escribiremos extensión Speak Subtitles for YouTube. Le daremos Enter y bajaremos hasta esta opción. Le daremos clic y enseguida veremos esta página. Simplemente le daremos Añadir y ella quedará instalada. Justo después de eso, en cualquier video les aparecerá esta bocina azul, o si no, también pueden ir a la parte de arriba y activar la aplicación hundiéndole clic. Allí tendrán los mismos parámetros e incluso tendrán una interfaz un poco más cómoda para trabajar. Esto sería prácticamente todo por el video de hoy. Sé que ha sido un video muy corto, pero también sé que esta aplicación te ayudará muchísimo si tienes algún tipo de trabajo en donde tengas que ver un documental o video extremadamente largo en un idioma desconocido. Si te ha servido, dale like y suscríbete porque te seguiré enseñando muchas más aplicaciones e inteligencias artificiales en este canal. Te ha hablado Elben y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.